Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Home Sweet Home, episodio 2. Vamos a terminar este episodio, os quiero pedir disculpas por haber tardado tanto en continuar la serie. Están siendo unos días muy raros o muy malos para dedicarle al canal por muchas cosas. No me gusta hacer vídeos contando mi vida, no lo suelo hacer. Simplemente no subo vídeos, la verdad. No sé qué es mejor, pero me parece que cuando alguien entra a YouTube busca entretenerse y no escuchar la vida de nadie o sus problemas. Entonces, simplemente, bueno, eso, he estado un poco más ausente, he comentado algo más por Twitter, pero sobre todo me da muchísima rabia porque no pasa nada, a lo mejor, si estás varios días sin subir vídeos, sin más, y después vuelves a subir vídeos, que si dejas una serie colgada. De todas maneras, tampoco me había agobiado tanto, porque como realmente el juego no lo vamos a terminar en sí hasta Halloween, que es cuando lo terminen, dije, bueno, tampoco va a cambiar tanto el hecho de que suba el capítulo antes o después, porque no vamos a llegar al final. Voy a intentar retomar la normalidad del canal lo más posible. Llevo diciendo esto unos cuantos vídeos y me está costando. Lo intento, de verdad, pero muchas veces, antes que grabar algo por grabar o demás, mala manera, prefiero no grabar nada. Si algo he aprendido en YouTube es que entre subir un mal vídeo y no subir nada, es mejor no subir nada. Además, cada vez tengo más cuidado de lo que subo al canal. Me gusta que cada vídeo esté bien en sí mismo. Ya no es como hace unos cuantos años, que si quería subir un vídeo, grababa lo primero que me encontraba y ya está. Ahora intento que más o menos tengas ciertas garantías a la hora de entrar a cada vídeo. Entonces, podría coger, grabar una chufla en un momento, editarlo en un momento, subirlo, sacarme unas pelas, porque obviamente cuando subo vídeo gano más dinero, pero no me siento cómodo haciendo eso. Entonces, si tengo que estar sin subir vídeo, prefiero no subirlo y me callo. Vamos a continuar. Home Sweet Home. continue, ¿no? Vale, habíamos justo tenido nuestro primer encuentro con la mujer de la danza. Así que tenía pinta de que ya se iba a poner todo mucho más intenso. Ya estaba poniéndose intenso. Además, bueno, también me pasó aquello de que tuve el problema para grabar. Estoy dañado, o sea que igual no es tontería. Viene por ahí, ¿no? Creo que viene por ahí. Tú no te mueves, ¿no? Entiendo que si no tienen música, vale, pues tenemos para curarnos, pero no vamos mal de vida, o sea que... Esperad un segundo. Vale, es que no sé, no... Aquí nos escondemos. Quería ver si podía ver los controles porque se me habían olvidado un poco. Cerrada. Encuentra una llave. ¿Vas a poner a bailar? ¿O tú? No, espérate, por aquí fue por donde vine, ¿no? Vale, pues no, sí, tenemos que ir por aquí. Es que se parece mucho a donde tuve problemas con estas que estaban bailando, aunque sí que es cierto que estas están muy quietas. ¿What? Tiene algo. Ah, no, es lo de para que interactúe con ella, ¿no? Voy a encontrar una llave. Algo ha sonado por ahí. Esto es un armario. Ahí podemos mirar. Cerrado. Rodri. Ratri, Ratri, ¿has escuchado las noticias? ¿Qué noticias? Boas se ha ido. Todos los rumores... A beautiful girl like me wouldn't even look at a guy with a face like yours. Ew. Fine then. Don't you even come crawling back to me. Vale.
Esto es sobre lo que vimos del ritual, que la chica pidió eso a los espíritus. Pues debe ser que se ha cumplido y que la chica, que era a lo mejor primera bailarina o algo así similar, se ha ido de la ciudad. Entonces le ha dicho que entonces ella tiene la oportunidad de bailar. Y la otra está súper contenta y el otro como que lo ha querido celebrar con ella, pero la otra le ha dicho, ¡ey, ey, ey! ¡Para el carro! Pero bueno, que eres muy feo. ¿Qué te piensas? ¿Que vamos a estar juntos? Y el otro le dice, ya verás, al final te arrepentirás. ¿Por dónde he venido? ¿Tengo que buscar la llave o algo similar? Ah, no, vale, esto es distinto. Me hago un lío, es que se parece todo mucho. Main house key. Vale, curación. Vale, pues podría volver. ¡Ah, no! ¿What? Ah, vale, que por aquí no podía entrar antes, imagino. La puerta que estaba... Estás... ¡Se van a mover! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Viene ya? ¿Se está riendo porque me ha visto? ¿No, verdad? He cogido una nota, pero como comprenderéis, pues no la he podido leer. ¿Aquí puedo leerla? Es interesante, nos dice, querida profesora Samai. Hola, señora, soy Song Kwan. Espero que encuentres esta carta bien, yo estoy bien. Y ha pasado mucho tiempo desde que te entregué aquellas figuras de madera y trajes de baile hechos por Granny Prick. Después de eso he recibido muchísimos encargos para hacer figuras de madera caseras. Esto es todo gracias a ti. Sin tu sugerencia, todavía seguiría atascado haciendo la misma cosa de antes. ¿Recuerdas a mis hijas, Tida y Ratri? Las dos son unas bailarinas bastante talentosas. Fueron enseñadas por mi madre desde que eran muy jóvenes. Las dos quieren ser bailarinas como ella fue. Desafortunadamente, no voy muy bien financieramente, así que sé que no puedo permitirme mantener la educación de mis dos hijas. Llevo un tiempo queriendo preguntártelo. ¿Te importaría tomar a mis hijas y enseñarlas cómo bailar? La más joven de todas realmente quiere ser una bailarina. Estaría muy agradecido si me ayudases. Por favor, piensa en ellas como si fueran tus propias hijas y disciplínalas como debería ser. Gracias, querida. Con todo el respeto, Song Kwan. Vale. Yo creo que esto es... las dos niñas que vimos que la abuela las estaba tratando fatal. Y lo que pasó con lo de la figura de madera debe de ser las figuras a lo mejor que hacía el padre. Teacher, what's the meaning of this? Why did you choose Tita to be Boo's replacement? Now that Boo left, the part should have been given to me. I'm prettier and can dance better than Tita. Why is she chosen? This is unfairly biased. Calm yourself down, Ratri. This is not bias or anything. With all well consideration, I chose what is best for the situation. No, you're biased. Don't you give me that tone, young lady. Have a good look at yourself, would you? Start with the thought that your beauty will get you what you want. If you won't step away from the mirror and practice like Tita, then you would never get anything handed to you for the rest of your life. Muy interesante. O sea, al finalmente la hermana pequeña se convirtió en una malcriada. ¿Se ha desbloqueado esto? Está disgustada porque a pesar de lo que hizo con el ritual, el profesor ha elegido a su hermana mayor. ¿Recordáis? La que la abuela trataba fatal porque decía que la pequeña bailaba mejor, creo. Sí. Y le ha dicho que cómo puede ser, que ella baila mejor y es muchísimo más guapa. Y entonces el otro le dice, para el carro, estás demasiado centrada en tu belleza y estás muy acostumbrada a conseguir todo por tu aspecto. Si dedicases menos tiempo a mirarte en el espejo y más a practicar como hace tu hermana, pues te habría elegido. Vale, otra puerta cerrada y me han dicho que encuentre la salida.
Un armario ahí para esconderse. Ahí. Ahí dentro hay fiesta. Sí, la verdad es que estoy aquí. Where are you? It's playtime. Let's play. ¡Pero si se ha teletransportado la desgraciada! Vale, podemos tocar los instrumentos. ¿Y qué tal algo para guardar? Pero se ha teletransportado, o sea, ha venido directamente la señora esta. A ver, me va a tocar. ¿Qué os va? Me va a sonar algo en la radio y voy a tener que reproducirlo con los instrumentos. ¿Cómo vais de oído musical? Un trozo de fotografía. Quiero guardar antes de ponerme a tocar. Ahí hay algo. Es que no sé por qué me da que cuando haga esto va a venir alguien. ¡Puf! Me lo voy a apuntar. Vale, tengo que probar porque... Bueno, a ver, me lo he apuntado. Es... Ah, vale, lo he hecho al revés, creo. Creo que es... Esto... ¿O esto es un easter egg? Esto es como un easter egg, ¿no? ¿Se puede guardar? Small Buddha Amulet. Te protege del demonio. Ah, esto es como una especie de easter egg, ¿no? ¿Qué? Porque estos son como créditos o imágenes. Yo creo. Está mal un montón. Y esa. ¿Son como imágenes? Sí, no, o fan arts a lo mejor que han hecho la gente. Oye, qué guay. Pero ya está, ¿no? Me han dado un amuleto, no sé si... Oye, ¿paras ya? Vale, bueno, es que lo tenía aquí apuntado. Aquí se oye una respiración. Estamos fuera, ¿no?
Find Way Out. ¿Es para grabar? Oh, yes. Give me. I like it. Vale. Para ti, para siempre. Uf, esto es grande, ¿eh? Vamos a investigar esto de aquí detrás antes. Uf, es que no sé qué pone aquí. Guardan las peras. ¿Puedo continuar mi carrera musical? No. What? What? No llores, mujer, que no toco más. Mangosteen Key. Ahí hay alguien. Voy a guardar y voy a entrar. Que ya tenemos la llave del mangostín. Ok. Entiendo que la que nos está persiguiendo... Vale, luz. ¿Quién llora? Con este juego lo paso mal. Por ahí yo creo que se puede continuar. Pero aquí parece que hay movida. ¡Ah! Quiero movida, pero... ¡Ah! ¡Run! Ah, vale, gracias. Yo pensaba quedarme aquí a preguntar qué tal había ido el día. Oye, pues por el otro lado se podía continuar. Vale, yo se quito la mano. Es que no puedo correr más, entonces... ¡Nene! Que vuelva, ¿no? ¿O qué? Pues vas a volver... ¡Ah! Vas a volver tú. Quiero ir allí. ¿Funcionará así esto? ¿What? ¿El armario? Ay, no, que salimos al vacío. Como que es para allá, ¿no? Ah, no, mira, esto se abre. Vale, ¿y ahora qué? Porque yo quiero ver qué había en otro sitio. Ahí había algo. Espérate un segundo.
No puedo volver. Había hilos rojos. De verdad, soy lo peor. Soy súper inseguro con esas cosas. Como el amago de abrirse, pero luego no se ha abierto. Esto tiene muy, muy, muy mala pinta. Esto me recuerda al primer juego. Igual no me tenía que haber metido. Es que no sé... Yo entiendo que por ahí no tengo que ir. Necesito una llave. Mira, me puedo curar. ¡Bum! Vale, tengo que ir por ahí. Qué bueno. Hay una llave ahí. ¿Cuál es la llave que necesito para abrir esto? Es que encima, como no se ve a más de un palmo, lo puedo guardar. Vale, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a guardar. Y antes de continuar, voy a cargar este. Porque... sí, hombre. Porque quiero ver qué hay detrás de esos hilos rojos. ¿He llegado al mismo sitio? Muy bien, volvemos. Pues no era nada, pero a que ahora estéis mucho más tranquilos. Buenos días. Aquí han estampado a alguien. Ha sido tú, ¿no? Esta es la sueca ahora. Cut the chain. Corta la cadena. ¿Con qué? ¿Con los dientes? Puedo curarme, pero... estoy full lives. Más curaciones. ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! Vale, no sabe que estoy aquí. Tenemos que cortar la cadena. Hemos encontrado una llave para coger en una habitación que había dentro una llave. Y realmente, en lo de los portales con las tías señalando, yo creo que podía haber continuado más. Este juego me deja muy tranquilo. Buenos días. ¡Pero bueno! Es que no sé dónde está lo de la cadena. No me río. Yo creo que no es que haya más de una muñeca. Yo creo que es el espíritu de la hermana pequeña que va saltando entre cada una de las figuras. A lo mejor estas son las figuras que hizo su padre. Son las figuras de madera. Y entonces ella las puede poseer para jugar con nosotros. Me ha pillado, creo, ¿no?
Ah, no. Vale, lo de la sierra va a ser lo típico de que hay que darle caña. No es pum y ya está. ¿Dónde vas? Mira, la vemos el sombrerito. Por allá. Ha desaparecido. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Pero bueno... Vale, por aquí había para curar cosas. Mira, aquí hay uno. Que se ha teletransportado en ese de detrás. ¡No! ¡Ah! Es que se teletransporta. Es eso que suena de fum, fum, fum. Que me quitas mucha vida tú, loca. Creo que aquí hay otro de curación. Y no he podido ni avanzar con lo de la cadena, ¿sabes? ¡Pero bueno, déjame vivir! ¡Soy un mueble! ¡Atrás! ¡Vamos, por favor, hombre! ¿Pero y esta cadena? ¿De qué está hecha? ¿O la sierra es un truño? Oye, no sé si lo estoy haciendo bien. No. ¡Socorro! No sé si es esto. ¿Cuánto tengo que darle a la cadena? A ver, vamos a esperar a que desaparezca el que se acaba de invocar. Ah, pues aquí. Gracias. Me hice una llave. No me había dado cuenta. Pensaba que era un hámster. A lo mejor esta es la que hemos visto desde fuera antes. ¡Oh, yes! Sí, ¿no? Sí, claro, es la que hemos visto desde antes. Y esta es la puerta que hemos visto al lado. Que supuesto, digo, para, o sea, me ponen una puerta para una habitación con una llave. Y ahora estoy descolocado.
¿Aquí no he estado antes? No. Es que se parece mucho todo, la verdad. Izquierda. No. ¡Ah! Hay que ir por ahí. A ver. ¡Ah! ¡Oh! Me pone el corazón contento ver estas cosas. Hay que ir por ahí. This knife. There's something strange about it. El cuchillo. Be the one that Jane wrote about. Ese cuchillo, hay algo extraño en ese cuchillo. ¿Qué cuchillo? Que puede ser sobre el que Jane habló. Ah, vale, este. ¡Ah! 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 ¿Te puedo matar? ¡Clávaselo! Pues no. ¡Por aquí! ¡No! ¡Es que se teletransporta! Use the knife. Un matamoscas. Solo sirve para cortar cuerda el cuchillo. Me voy a cargar la tecla E con este juego. Y no lo digo de broma. Estoy reventando. ¿Por qué tienen eso? Bien. ¿Por qué tienen eso para interactuar? ¿Serán los clavos? No he encontrado un solo clavo. O los, como el punzón ese que utilizamos para acabar con el espíritu. Que también me ponen la mecánica esa, me la explican. ¿Para qué? Me manda uno solo más. Bien. No sé si es bueno hacer esto. Uy, madre mía. Por ahí por la derecha se podía continuar. Voy a volver. ¡No! Tiene algo. Está palmándola. Me ha dado un pinchito. ¿Puedo pirar? No. ¡Creo que he muerto! ¡Clávale el pincho! Oye, ¿qué pasa? ¿Por dónde me voy? ¡No puedo! No entiendo esto. Que no puedo ir por ningún lado, pues mátame. Acaba con este sufrimiento. Espera, ¿es aquí? ¡Oh! ¡No me digas! Ah, bueno, espérate, puedo repetirlo.
A ver, ¿qué me quieres decir? Voy a morir. Sí, vale, pero creo que con el cuchillo sí que las hacemos daño. No me rindo, vale, vamos a intentarlo. Vale, ¿habéis visto eso? Cuando tiene esto clavado, es vulnerable. No me mates. La miramos aquí por el huequín. Por el otro lado se podía continuar. Tengo que empezar a sobreescribir. Pongo que capítulo 1. Mira, esta no puedo. Digo, porque voy con todas. Open the door. Curación. ¿Estoy a tope? Sí. ¡No! ¡No! ¿Quién es mongolo? Oye, cada vez me hace más daño la mujer esta. ¡Ah! No te sienta nada bien lo de matar gente, ¿eh? Mira la cara que llevas. No, pues solo cuando se convierten. O sea, si no se llegan a convertir... No sirve. Nada, cerrado. Había uno de curación, creo. Me lo he saltado. ¡Oh! No sé si era este. ¿Eh? ¿Ha gastado dos? Sí, claro, porque me ha enganchado dos veces. Bueno, con esto tiramos. Vamos. ¡Vamos! ¡No! Vale, hay que irlo haciendo rápido. Les paras... Voy a morir. Perdonad, les paras la conversión, yo creo. Hay que ir... Pam, 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 ¿sabéis? A ver, vamos a fijarnos a quién le brilla la cabeza. ¿Sabéis qué os digo? ¡Que a nadie! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Qué susto, loco! ¡Revivir! Una nota. Diario de Jane. No paran. No puedo leerla. Voy a morir. Está ahí. ¡Socorro! ¿Puedo leer aquí?
Jane Diary. Mi sueño de ir a Chiang Mai se ha acabado. Tim vuelve a tener trabajo de última hora, una llamada de trabajo de última hora. Y solo como me. Y a pesar de que me lo prometió, lo ha tirado todo por tierra. Al menos sabe que tiene que traerme regalos para compensarlo. Si tenemos suerte, seremos capaces de disfrutar del Songkran en el Kaosan Road. Y creo que cuando estemos allí me voy a poner un poco tontorrona. Ten cuidado, Tim. He intentado ponerle. Vale, vamos a esperar. Es que justo, es que no sé dónde estaba la que se estaba convirtiendo. Entonces digo, no sé si esta habitación tiene más de una salida. Realmente no sé ni lo que tengo que hacer aquí. Como he ido corriendo y realmente he llegado a una habitación que podía salir por el otro lado. Creo que no está ni siquiera en mi misma habitación. No he visto a nadie andar por delante. Venga, vete. Por ahí, creo. Es que puede ser que esté volviendo hacia atrás. Puede ser que esté continuando. ¿Tú qué opinas? ¿Estoy continuando o no? Cierra, cierra. Ahí hay alguien. Me está señalando el maniquí hacia allá. No sé si es importante. O a lo mejor puedo hacerle que señale al armario. Hay alguien fuera. Está, y ahora sí que está fuera, la habéis visto, ¿no? Ha pasado por delante. Venga, hombre. O sea, al final lo de la mecánica del clavo es mejor correr. ¿Por qué vas a hacer uno a uno? Es que en cuanto das a uno aparece otro. Y encima es que la linterna, o sea, la lámpara estaba en el medio. Entonces yo creo que los tramposos lo hacen para que, o sea, no sepas cuál de los dos va a ser al que le tienes que clavar el. La movida esta. No, es un normal. Espérate, vale, ya la hemos visto. Está ahí. Pero la cuestión es que a lo mejor hay otra a la derecha, porque creo que también había un pasillo a la derecha. Entonces, te la juegas. A lo mejor le clavas esto a quien no es. Es que está fuera. Y es que esta vez sí que está fuera. Vamos a esperar. Me respiran muy fuerte. ¿What? ¿Cómo me hablo? ¡No! ¡Ah! He vuelto a la misma habitación. ¿Qué hago en? Es que tengo que ir por allí. No sabía, me lo imaginaba. Es que igual tengo que hacer que se mueva esa de ahí, porque detrás de ella había un pasillo. Vamos a investigar por esta habitación. Aunque a esa a lo mejor sí que le podíamos haber utilizado lo del clavo. Es que realmente como no sé ni qué tengo que encontrar, ni a dónde tengo que ir. Es como correr como un pollo sin cabeza por estos pasillos. Es que también son muy capullos, porque ha habido una al que se lo he clavado. ¡Nada, he muerto! Y había algo para curarse ahí abajo. ¡Me lo llevo! Es que no tengo ni idea de dónde tengo que ir o qué tengo que hacer. En este rato que he tenido para pensar sobre la vida, me he puesto a revisar lo que habíamos encontrado y en mis objetivos me pone, abre la puerta, encuentra una contraseña para abrir el lock. Creo que eso no lo hemos visto, pero he debido de pasar por ahí. O sea que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar algún tipo de contraseña. Y me he puesto a ver el diario. Y no sirve, creo. O sea que tenemos que encontrar por aquí algún tipo de contraseña. Ahora vuelves.
¿Puedo pasar? No. ¡Ay, mira! Ahí hay curación. Es que cada vez me hacen más daño. Estoy viendo una fucking password. Creo que me he encerrado en el mismo sitio de antes. ¡Nada, he muerto! Está ahí fuera. No nos ve. Vale, había un este de curación ahí. He llegado tarde. Ahí pone uno. ¿Será eso? ¿Me ha pillado? Creo que me ha pillado. No pone nada, ¿no? Es un uno con... ¡Ah! Déjame vivir. Por favor. ¿Qué es por aquí? Mira. Esta es la que hemos matado. Es que ahí hay dos. Entonces puede ser cualquiera. Sé que estoy volviendo. Sé que me está desesperando mucho ese sitio. Claro, ahora que sé que tengo que encontrar una contraseña. Y se convierte la otra. Es que son más tramposos. Te lo quito, ¿vale? ¡Cuatro! Y pone dos puntos. Por ahí es por donde he estado. ¡Cero! ¡Tres! ¡Uno, cuatro, cero! ¿Dónde es? Hemos vuelto a la entrada. Pues llevo dando vueltas en el otro sitio por no fijarme en las cosas. ¿Dónde hay un locker? Tampoco sé, pero espérate. Es que antes de seguir buscando números... Mira, creo que es ahí. Porque no sé si merece la pena. Bueno, no. Era 140, ¿no? Oh, yes, no hay más números. Pues habré pasado por el 1 como 5 veces y el 0 es que hemos pasado directamente por él. Esta se gira. Es que, o sea, estaba dando vueltas y no encontraba ninguna manera de continuar por ahí. Y ya de verdad me estaba angustiando. Por ahí se puede continuar. Ah, pues no. Ah, pues sí. What? Una carta de Ratri a su abuela, 10 de mayo. Está claro que era una niña mimada y era de lo peor. Dice: mi querida abuela, ¿cómo puede esto pasar? Dijiste que el espíritu era sagrado, y si eso es verdad, ¿por qué no he conseguido ser elegida para hacer el papel en la obra? ¿Tienes alguna idea de quién han elegido para hacer el papel de heroína? ¡Es Tida!
¿Cómo puede la profesora Samai elegir a Tida para ser la heroína? ¿Sabes que yo soy más guapa y que puedo bailar mucho mejor que ella? ¿Cómo es esto posible, abuela? ¿Y por qué demonios le he pedido al espíritu una bendición si ni siquiera iba a conseguirlo? Simplemente espérate y verás. No voy a dejar que Tida me robe el papel. Si el espíritu no puede ayudarme, lo haré yo misma. Haré todo lo que sea posible para conseguir el papel. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, verdad, abuela? Te quiere Ratri. Tu única querida nieta. Madre mía, vaya dos. Pues nada, hay que volver. He cogido ayuno de curación. Estoy revisando todo esto porque no quiero tener que volver al otro lado. ¡Oh! ¡Yes! Espero que sea esta. Durian Tag, no sé. Creo, no sé, o sea... Es la única llave que he encontrado. Vale, por lo menos no he tenido que volver. Estaba por aquí. Es que realmente, como antes he ido directamente tan rápido por ahí, no he revisado bien esto, no he visto lo del candado, no he visto esa llave, no he visto un montón de cosas. Oh, yes. Podría haber guardado realmente, la verdad. No, ¿por qué se apaga la luz? Que luego me la han puesto más atrás y ahí ya no llegaba. Que muchas veces yo creo que lo mejor sigue siendo correr, pero por correr no puedes buscar cosas. Vamos a esperar. Es muy tenso, ¿eh? Es que no paran. Ya. Bueno, ella sigue por ahí. Voy a ir agachado. ¿Me ha visto? Pero bueno, nada, he muerto. Tengo que ir hacia donde está ella. Es que no puedo pasar. Porque me está bloqueando. Hemos cogido una cabeza de muñeco, de marioneta. Yo creo que a lo mejor estas son las figuras que hacía nuestro padre. Lo que no sé es, cuando están convertidas en bicho, ya no les puedes clavar la estaca esta, ¿no? Está justo ahí fuera. ¡Te mato! ¡Vuelvo a morir! Es que no sé qué tengo que hacer aquí. Es que he encontrado la cabeza esta. Curación. ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo? Creo que he avanzado. Una curacioncilla aquí en el armario. ¿Qué? A la habitación de al lado. A esa me interesa más, ¿no? Está el armario, está para allá. Un poquito más.
¿no? Es que, o sea... Cerrado. Vale. Hay un armario. ¡Oh! Hay una llave. ¿Qué? ¿No? O sea, a ver. Guay. A ver. No sé si tiene que señalar al armario exactamente. ¿O a dónde? ¿Va a estar aquí? ¿What? ¡Ah, no! ¡La llave! Vale. ¿Y dónde se mete? Vale, estoy en una habitación distinta. Porque había una, esta, la podías utilizar para avanzar hacia adelante, que es lo que ya había hecho, o hacia esta del lado, que la llevo viendo un rato. De hecho, esta la he intentado entrar por ahí y no han querido. O sea, porque lo que tiene que señalar es el armario, no la habitación. ¿Veis? Ahora está señalando el armario. Esta está señalando la habitación, porque de hecho la llave pone llave del dormitorio, creo, si no me equivoco. Bueno, hemos abierto esto. ¡Ah! Ahora desde esta puede señalar a ese armario. Vale. Ajá. ¿Y tú a quién señalas? Ahí. ¿Sí, no? Una puerta con una llave. Y esta está señalando a alguien. Yo creo que ya está, ¿no? Esta está aquí a su rollo. Creo que voy sin curaciones. Sí. Uy, qué susto. ¿Qué? Están cambiando todo el rato la música. Mira, para guardar. Yes. Hay una nota, creo. Ya podía haber aquí algo para guardar. Carta de papá. Oh, pues el padre después de todo era pajete. Dice: querida Tida, mi hija, felicidades. He escuchado que has sido elegida como la heroína en la obra. Sé que el profesor te ha elegido por una razón. Realmente debe haber visto algo en ti. No te preocupes sobre nada ni nadie, incluida tu hermana Ratri. Ella tiene que aprender que simplemente no tenía las capacidades para tomar ese papel en la obra. Tú y tu hermana habéis bailado juntas desde que erais muy jóvenes. Ratri siempre ha tenido mucho orgullo de su apariencia física y ha esperado que eso, pues, como que la llevase adelante por la vida. Pero tú siempre has trabajado mucho más duro y has continuado empujando tus límites. Por eso, eso es lo que el profesor ha visto. Así es como has llegado hasta donde estás. Voy a escribir otra carta a tu hermana. Debes seguir trabajando duro y probar al profesor que ha hecho la elección correcta. Te quiere, papá. Vale, o sea, el padre dentro de cabena, majete. O sea, las chungas son la abuela y la otra. Lo más la cosa más importante que debes recordar es que debes de hacer tu ofrenda tan pronto como la bendición se haga realidad.
no importa lo que sea, o sea, no ser que, porque si no lo haces vas a faltarle al respeto a los espíritus. Las ofrendas son muy importantes para los espíritus y faltarles al respeto de esta manera puede llevar a un castigo muy severo o incluso la muerte. Algunas personas cometen el error de creer que han conseguido lo que habían pedido por sus propios méritos sin ayuda de la bendición y que sienten que no necesitan hacer ninguna ofrenda al espíritu. Esto es erróneo y extremadamente peligroso. Una vez has pedido para una bendición, no importa cómo hayas conseguido tu objetivo, debes hacer una ofrenda. La promesa se ha hecho y se espera que la cumplas, doctor Konga. Pues ahora algo que no me acuerdo es si nuestra hermana le pidió que se convirtiera ella en la protagonista o que le pasara algo a la bailarina principal. Porque claro, si lo que pidió es que le pasara algo a la bailarina principal, eso se cumplió. Mira, podemos mirar. Uf, esto va a ser malo. Ming, what are you doing here? Someone will see you. Well, I'm here to talk about the promise you made me. You've been avoiding me. What promise? You'd better get out now. This is inappropriate. Don't act like you forgot. Wasn't it because of me who stole the gold and hid them in Tita's room? Wasn't it me who made your dream come true? That was no ghost, Rotri. That's me. If you're not gonna return the offer, you can return my favor now. What favor? You'd better watch your mouth. I came up with the plan. I just needed a hand. It was me who talked to that stupid cow and made her believe all of this. Huh, just a hand? A hand? Here, let me show you with what a hand can do. Get off! Stop it! If you don't stop, I'll scream for help. Get out now. Yeah? Go ahead. Let everyone know what kind of dirt you really are. Go away! No! What's wrong? Are you tricking me? Yeah, your acting won't fool me. I can't move. Please. Why are you twisting? I don't know. Hey, it hurts. Rotri, what's wrong? Please, somebody. Please help me. Anybody, please help me. Se convierte en ella, ¿no? Ahora lo traducimos. I'm out of here. No. Get away from me. Va a aparecer en la cara de la señora. Vale, Rotri lo que hizo fue hacer un plan con Ming para robar algún tipo de oro y culpar a Tida. Y entonces así consiguió el papel. La cosa es que debe de ser que ella al final pensó que como lo había conseguido por sus propios méritos, que no había sido la bendición, que no le debía nada a nadie, que había sido su plan, y los espíritus la poseyeron. Lo que pasa es que lo del oro, o sea, no lo habíamos visto. Puedo saltar por ahí, ¿no? Vamos, que es lo peor, la hermana. Y tiene lo que se merece, obviamente. ¡Fuera! ¡No! Yo estaba súper contento que había encontrado una curación. ¿Qué hay velas? ¡Ah! Se ha dicho que dejemos de meter como nuestras narices en las cosas. Vale, pues yo creo que ya empieza a ver la relación con el primer juego, ¿no? O sea, son gente que abusó de rituales tradicionales y de alguna manera metió la pata y sufrió... Está todo lleno de sangre. Y sufrió las consecuencias. Esta, por ejemplo, era una cerda egoísta. Curaciones, yes. ¡No! ¡No! ¡Que quería mirar ahí! Don't you give me that tone, young lady. Have a good look at yourself, would you? Start with the thought that your beauty will get you what you want. If you won't step away from the mirror and practice like Tita, then you would never get anything handed to you for the rest of your life. Es lo que le dice el padre. Dice que sí. I'm the heroine.
Que si no deja de confiar en que es guapísima y empieza a trabajar ella misma, no va a conseguir nada en su vida. Ah, bueno, pues... ¡Ah! Quería intentar mirar por el agujero, pero me parece a mí que va a ser que no. ¡Y ahí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Te tenía una! Voy a morir. Nada, he muerto. Es que si llegas aquí sin vida, ¿cómo lo haces? Continuable, qué remedio. Mira, podemos intentar mirar ahora. Ah, pues no se puede mirar. Vale, pues espérate, antes de ir para allá. Es que creo que por aquí. ¿Qué? 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 ¿Ah, ya viene? Pensaba que es que tenía... Ah, que sí que era por aquí. Igual te... podría intentar aprenderme el patrón. No, no abres y cierras, Subnor. ¡No! ¡Qué pesadilla! Ah, mira, me señalan las estatuas. Me lo señalan las estatuas. Y no sé si he pasado por una, que creo que había hasta curación. Hola, buenos días. Todos me están saludando. ¿Qué tal? Run, ya, gracias. A ver si te piensas que me iba a parar aquí para algo. Pero ya tenía uno. No sé qué tengo que hacer. ¿Cortar los hilos? ¿Va a subir? Nada, he muerto. Bueno, muerto, me ha pillado. Es que no, no sé qué tengo que hacer. Tiene que estar relacionado con los hilos. ¡No! Voy a morir porque en vez de curarme he usado el cuchillo. Vale, vamos a mirar con calma qué es lo que tengo que hacer aquí, porque estoy dando vueltas como un lerdo. Clave tiene que estar con que me han dado esto. O sea, vamos a intentar una cosa. Tengo dos, además. Será esta, ¿no? Vale. Pues, y como tengo dos, puedo asegurar el tiro. No voy a llegar. No he cogido la curación, por cierto. Thank you.
¡No! ¡Qué trampas! ¿Veis? Es que hay una luz y hay dos. Y no me da tiempo a las dos y no he cogido la curación. He muerto por no coger las curaciones. Vale, pues antes de meterme a hacer esto, voy a hacer lo de las curaciones. Pero yo creo que debe de ir por ahí el... A lo mejor tengo que acabar con todos sus hilos. Es como la manera de acabar con sus hilos. Vale, tengo ya algunas pautas más o menos de cómo hacerlo. Vamos a coger curaciones. Hay que ir cogiendo curaciones por el mapa. Hay como 4 o 5 que ya he encontrado. Vale, ahí empieza. Vale, ¿veis? ¿Sabéis por qué sabía que era esta? Porque los maniquíes me la estaban señalando. Eso es una de las cosas. Vale, cogemos la curación. ¿Dónde estás? He fallado. Vale, no, es que hay veces que se va teletransportando. Me ha pillado, tío. Creo que me he librado de ella. Pero es que te veía a leguas. Hay curaciones por el mapa. Creo que tengo dos cogidas. Y eso, la cosa es, o sea, se va teletransportando de uno, pero en el que va a salir no siempre sale. O sea, me quiero decir, a veces se mueve en último momento. Y los maniquíes te pueden dar pistas. El problema es que está todo muy oscuro. Y a veces... O sea, un segundo más y... A veces también tienen cosas que me dan mucha rabia. Pues como eso. Me están señalando a este. ¿Veis? Pero se ha movido. Se ha arrepentido, nada, a ese no voy a llegar. Así que voy a aprovechar para coger una cura que hay aquí. Vale, llevo 3 curas. Pero es muy difícil. ¡Leches! Les la estaban señalando. No he llegado a tiempo. Es que es muy difícil moverse por el mapa porque no se ve nada. Vale, ha desaparecido. Quedamos por aquí. Creo que me debe de quedar. Mira, ¿veis? Me señalan. Es la del fondo. Lo he visto porque la estaba señalando el otro. Pero es que no me daba tiempo a llegar ahí. Creo que ya voy a morir. Porque me ha dejado la vida muy bajita. Y como no te recupera entero. Ah, vale, sí. Uf. La cosa es que no sé si quedan curaciones. Como mucho queda una por aquí. Me están señalando a esta. Vale. Vale, sabía que por aquí. ¡Ya! Si es que no me ha dado tiempo, lo habéis visto. Nada, y voy a intentar meterme en el armario. Ya no sé si hay más curaciones. Así que vamos a intentar hacerlo bien y punto. Vale. Vale, me estaba señalando el maniquí. Es que no me ha dado tiempo a recuperar el otro cuchillo. Están señalando. ¡Oh, shit! Llevo una hora, yo creo, con esto. Bueno, no una hora, no, no voy a mentir. 35 minutos. Pero se me ha hecho una hora. Ah, por fin. No, no quiero morir. Me está arrancando el corazón, creo. ¡En la almendra! Bien, por favor. ¿Cómo te odio? Esta parte es muy difícil, ¿eh? Muy estresante. Defeat Rutley. ¿Me va a morir? No.
No, no me quedan curaciones. No me hace ninguna gracia esto, ¿eh? ¿Es para guardar? La voy a palmar. Ahí se podía salir. ¿Es el altar del primer vídeo? ¡Oh! ¡Ay, es el espíritu! ¿Visteis que nosotros completamos el ritual? Y el espíritu apareció detrás de nosotros, que nos protegió más bien poco, pero algo nos protegió. Y alguien está bailando para él. ¿Será Ratri a lo mejor condenada? Se lo merece. Vale, le hemos vencido. Yo creo que ya debe quedar. Poco. Solo falta que ahora palmemos. El horror continúa en Halloween. Vale, me ha gustado mucho. No sé si me ha gustado más o menos que el 1. El 1 creo que era más terrorífico, aunque este da mucho miedo. Pero es que, no sé, esa ambientación de esos pisos abandonados, esa niña con el cúter, aunque creo que este está mejor hecho. No sé por qué, hay cosas del 1 que no recuerdo tan bonitas. Esta, dentro de lo que cabe, funcionaba bien. Esta última parte es la más frustrante de todas, pero no porque funcionara mal, sino porque era muy, muy difícil. Y los creadores han querido que así sea, o sea que... No sé, me ha gustado. Lo que pasa es que a lo mejor los escenarios se me han hecho un pelín repetitivos al final. Eran todo como habitaciones muy parecidas, pasillos muy iguales... Pero no lo han hecho largo. Entonces se han salvado por la campana. Si hubieran llegado a hacer media hora, 45 minutos más de juego con los mismos escenarios... Mal. Me ha gustado. Tengo ganas de ver cómo continúa. Nuestro compañero tiene que conseguir salvar a nuestra mujer. Pero, ¿sabéis lo que estoy pensando? Quizá nuestra mujer hizo algún tipo de ritual y no pagó el precio. Y este es su castigo. ¿Sabéis? Y entonces nosotros estamos aquí intentando salvarla del espíritu. Y a lo mejor nos está enseñando las consecuencias posibles o algo así. No sé. No sé si estamos más cerca de revelar la verdad, pero tengo muchas ganas por saber cómo continúa. Y espero que cada... Yo creo que cada episodio se lo van a ir currando más. Se han tomado su tiempo, lo cual es un fastidio porque tienes que esperar. Pero si algo he aprendido es que si algo tiene que tardar más, es mejor que tarde más. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa en Halloween. Quiero saber si tenéis ganas de que lo veamos. Yo tengo muchas ganas por saber cómo termina la historia. Ojalá que no digan un continuará y otros 2 años más, porque entonces ya sí que... Vamos nosotros y les matamos, pero me ha gustado mucho. Es un terror muy bueno este juego, la verdad. O sea, lo paso muy mal. En el buen sentido, pero lo paso muy mal. Quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Quiero saber si tenéis ganas de ver el siguiente episodio cuando salga en Halloween. Y no me enrollo más, que me enrollo yo solo. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.